están? Yo soy Fersa, muy bienvenidos a este un nuevo capítulo, un nuevo video del canal de YouTube. El día de hoy vamos a recorrer lo que es la capital regional de la región con menor densidad poblacional de todo el territorio nacional. Es decir, la región de Aysén es la que tiene mayor territorio en metros cuadrados por habitante. Pero esta, la región de Coyhaique, que es la capital regional, es la que tiene mayor cantidad de personas. Así que vamos a recorrerlas y les voy contando un poquito de esta región, de la región de Aysén, la región que queda en plena carretera austral, una región que ya se considera parte de la Patagonia, del territorio patagón de nuestro lindo país Chile. Así que vamos a recorrerla, vamos a conocerla, vamos a ver qué tiene para ofrecer, porque recordemos que aquí es donde llega la mayor cantidad de turistas para ir a conocer, por ejemplo, las capillas de mármol. De allí uno puede ir a diferentes lugares, a lo que son Puerto Tranquilo, Puerto Aysén, Cochrane y millón de lugares más que ustedes tienen para recorrer en esta zona tan rica que es en la región de Aysén. Nómadas, como dato relevante, les cuento que la región de Aysén tiene el 50% de su territorio protegido por ley. Es decir, que la superficie se encuentra dentro del Sistema Nacional de Áreas Verdes Protegidas y es una de las zonas que tiene mayor áreas verdes protegidas. Es decir, no se puede construir, no se pueden explotar, y por eso también es súper rico y súper cómodo caminar por esta región, caminar por las ciudades, porque como ven, tenemos harta área verde, tenemos harto árbol, ese olor a pasto se siente constantemente, además que llueve harto, entonces es súper rico, súper grato caminar por esta zona. Les recomiendo 1000% que la recorran a pie. Si ustedes son un poco más de andar en vehículo, también tienen taxi, tienen colectivo. Los taxis me los decían que cuestan 2000 pesos desde cualquier punto a cualquier punto de la ciudad, acá al menos en Coyhaique. Así que ahí tienen un datito no menor, un reto súper relevante, que esta es una región protegida, una región en la cual se está cuidando y se está tratando de mantener esto del medio ambiente, del cuidado de la naturaleza, que hoy en día y cada vez cobra mayor relevancia para nuestro ecosistema y nuestro diario vivir. Uno de los bebestibles más tradicionales y típicos de la región de Aysén es el mate, y nos encontramos con esta, la Casa del Mate, que vamos a ir a ver qué tal están los precios y qué tipo de hierbas venden para llevarnos una para nuestra casa. En esta zona no crece hierba de mate, pero sí se consume mucho, y es por eso que tiene mucha variedad de hierba y se le considera una zona franca, es decir, que la hierba es mucho más barata aquí que en otras partes de Chile. Espíritu gaucho, él tiene una connotación súper relevante, porque nos contaban que gaucho es o era el hombre que se iba a trabajar solo al campo. Así que de ahí viene la palabra gaucho, que se utiliza mucho en esta zona. Ya les cuento que en Coyhaique nos estamos quedando en estas cabañas que se llaman Rincón Sureño, y como pueden ver ahí está la cocina. Tienen un refri, un microondas, una mesita para comer. Tenemos aquí un sillón. Tenemos el baño por aquí, que está bien bonito. La verdad es que es súper pulcro, súper higiénico todo. Y ahí está la ducha. Vamos a seguir subiendo porque arriba tenemos las habitaciones. Ay, tenemos una calefacción súper necesaria en realidad. Aquí estoy yo. Hola. Vamos a subir. Y por aquí tenemos, y en la primera habitación tenemos dos camas de una plaza. Una por aquí y una por allá. Acá, aquí está mi mochila. Tenemos el closet. Aquí tenemos la habitación principal. Una cama de dos plazas,
con las toallitas, los veladores, viene un futón. Y por aquí tenemos una sillita, un armario, un sofá, una televisión por cable y una vista de la ciudad. Seguimos por aquí, tenemos otra vista de la ciudad. Así que estas son las cabañas Rincón Sureño. Por si necesitan quedarse, les voy a dejar el numerito para que ustedes llamen a la señora Lucía. Cuento que aquí en la región de Aysén se hace mi segunda cerveza favorita del mundo en lo que llevo de degustación. La primera de ellas es la cerveza Delirium, que es una cerveza belga. Y la segunda también es cerveza belga, pero se hace acá en nuestras tierras, es la cerveza Dolbeck. Y la vamos a ir a probar en este minuto. Y tomamos un colectivo número 6 afuera de la Casa del Mate, donde ya pasamos a comprar y vamos a tomar 11. Vamos a ver qué nos depara el destino en esta taberna, lo que se llama la Taberna Dolbeck, que queda acá en la Patagonia. Roja, una Ale, esta es de Maki y esta es Sazón. Esta variedad la van a encontrar solamente acá porque es una experimental, así que vamos a empezar por esta. Está muy rica, tiene 7 grados de alcohol pero no se nota para nada, así que si quieren probar una cerveza rica, una cerveza con un cuerpo suave, con un sabor súper frutal, les recomiendo que prueben la Sazón si vienen a esta zona. De verdad, les prometo que la cerveza Dolbeck roja es por lejos una de las mejores maravillas que tiene Chile, la Patagonia y el mundo. Vamos a probar esta maravilla que nos traje. Viene con queso cheddar, tocino, pepinillo, para que vayan imaginándose en sus casitas. Ahí está. Está buenísimo. Tiene un sabor súper casero, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Les recomiendo que vengan acá a Dolbeck, que la cervecería o la taberna, como también la pueden encontrar en Instagram, y pidan esta hamburguesa que de verdad está buenísima. Ahora pedimos como segunda ronda las clásicas de Dolbeck, que sería, como dice aquí, la Lager belga, la Ale y la Maggi tipo Ale. Así que vamos a probar, vamos a partir por la más clara, la más oscura, la Lager belga, que es una cerveza tradicional como la Corona, la Artois, la Heineken. Una cerveza muy de domingo por la tarde. Es más intenso el sabor, mucho, mucho más intenso que por ejemplo una Corona. Yo diría que unas 10 veces más intenso, tiene mucho más cuerpo, tiene mucho más sabor. Es buenísima, pero por ejemplo esta no sé si la acompañaría con un asado como se puede tomar una Corona, que es la Ale, una cerveza roja.
rica. Tiene un amargor, yo diría del 1 al 10, un 6. Se siente el sabor frutal en cierta medida, en un 20%. No sé cuántos grados tiene, una pregunta. Disculpe, ¿cuántos grados tiene esta? Dale, tiene 5.5. No, sí, 5.5. Probable crudo. Esa como la que pedimos acá, una pizza de pepperoni, una pizza tradicional. También la pueden encontrar acá. Vamos a ver qué tal. Miren el queso, se ve exquisita. Está buenísima. Una buena pizza siempre cae. La parte de la corteza. La parte de la corteza. Y la parte de la corteza siempre es como bien, como suena, crujiente. Pero siempre tiene que caer. El queso es exquisito, se nota que es un queso que tiene harta pureza. Dicen harta que se prueba la mano del que hace la pizza con las más tradicionales, como esta. Como esta, claro. Acá tienen una variedad increíble, de hecho tienen una con queso azul, una con alcachofa, con palta. Pueden ir degustando, nosotros pedimos esta porque es bastante, como dicen, simple pero bien rica. Y no, de verdad, maravillosa. Y crudo. Por último pedimos para esta segunda ronda un crudo de alcachofa. Trae cebolla morada, trae pepinillo, trae una salsita. Acá está el crudo, trae unas tostadas para ir probándolo. Se ve buenazo. Yo quería algo fresquito, así que pedimos esto para probar. Voy a ponerle por aquí un poquito. Un poquito de crudo. Un poquito de esta salsa. Está bueno, pero esperaba algo un poquito más saborizado en la alcachofa. Pero está rico, la salsa picante está buena acá. Y esta salsa, no puedo probarla. Salsa de ají verde, muy notorio el ají verde. Un 10, un 8. Un 10, dale. Un 10 y un 8. Un 1000. Ya, vamos a disfrutar nosotros esto porque en verdad se nos puede enfriar la pizza y yo tengo hambre, Pancho también. Nos vemos en un ratito más. Estaba comiendo mi pizza. Pancho me dice, hazte un crudo con lo que quieras. Entonces yo voy a echar un poco de... Pero Pancho me dice, tómala con esta. No sé por qué. La labia. Ya sé por qué. Se siente mucho mejor. Lo que pasa es que la cerveza, al igual que los vinos, hay cervezas, tipos de cervezas que van con ciertos tipos de comida. Entonces, eso no nos dijeron, igual ahí a botarlo quizás. Que la recomendación, por ejemplo, de tomar una roja que puede ir con este tipo de comida, una lager con este tipo de comida, porque al paladar sabe mejor. Ya saben, un crudo con una lager, dedito para arriba. Ya, vamos saliendo ya de lo que fue el Dolbeck. La verdad fue una experiencia súper grata, súper buena música, la atención un 7. De hecho ahora nos llamaron un taxi, vale 2000 pesos el taxi desde acá, desde la taberna hasta donde ustedes quieran, de cualquier parte de Coyhaique que nos dijeron. Así que nosotros vamos a ir a la plaza porque había una feria artesanal. Queremos ir a dar una vuelta, a ver qué tiene para mostrarle también a ustedes. Quiero saber si está abierto o no, aunque ustedes no lo crean, son recién las 6:30 de la tarde, 18:30, es temprano, así que vamos a ir a ver dónde podemos pasar el rato acá en Coyhaique a estas horas y si no, nos vamos a la
a la cabaña a ver unos capítulos de How I Met Your Mother, que ya vamos a la última temporada, y mañana empezar el día tempranito. Buen día nomás, ¿cómo están? Un nuevo día acá en Coyhaique. Ayer la verdad es que tuvimos que venir a la cabaña a dormir porque la verdad estaba todo cerrado. Había uno que otro restaurante donde se podía comer, pero nosotros ya habíamos comido y también beber algo, pero la feria artesanal estaba cerrada. Y el día de hoy tenemos un panorama bien entretenido, bien interesante. Vamos a ir a recorrer esa feria artesanal que les decía, pero también queremos ir al cementerio porque pasamos por afuera y se veía bastante verde. Así que yo me voy a abrigar y nos reencontramos ya en un ratito. Bueno, llegamos a lo que es la Plaza de Armas. Como pueden ver y como les iba diciendo, es una zona sumamente verde donde hay muchos árboles, y eso se agradece. Al menos nosotros que estamos en una zona un poco más seca, se agradece el ver tanta cantidad de árboles. Así que vamos a ir caminando, porque por ejemplo tenemos estas que son de, no sé, estas sillas que son de madera nativa, madera de acá del lugar. Vamos a ir a recorrer porque quiero mostrarle un poco la feria artesanal que hay. Quiero saber si es que realmente es artesanal y si son productos locales. Por lo que nos hemos dado cuenta, al menos en los lugares que hemos recorrido, tienen una gran cantidad de productos locales, y como que en realidad ellos realmente priorizan el producto local y el comercio de las pymes de acá de la zona. Eso se agradece bastante porque de verdad viajar a otros lugares y encontrar lo mismo en todas partes es un poco fome. Y conocer la mano de lo que realmente es la tradición, en este caso patagona, de la región de Aysén, súper bacán, un punto a favor ahí a la gente de Aysén que nos ve, de la región de Aysén en general, porque al menos yo valoro mucho lo que es el producto local, la artesanía, la mano de obra acá de la región. Veníamos pasando y nos encontramos con este, el cementerio municipal de lo que es Coyhaique. Nos llamó la atención por la cantidad de árboles que se veían. Pensábamos que era un parque, y cuando nos fuimos acercando nos dimos cuenta que era el cementerio. Esta práctica de hacer turismo y visitar los lugares donde ha habido muerte se llama tanatoturismo. Es una práctica que se hace bastante, y como les venía diciendo, es aquel turismo que tiene relación a la muerte. Por ejemplo, el Día de los Muertos en México, los lugares del Holocausto en Alemania, o cementerios como este. Vamos a recorrerlo un poquito, y si a ti te da un poco de susto, te recomiendo que adelantes unos segundos. Y si en cambio eres como yo, curiosa, acompáñame y vamos a ver cómo nos sorprende. Yo estoy bastante asombrada con esto de tanto árbol alrededor, y se ve bastante bonito para hacer un cementerio municipal, porque generalmente son mucho más secos, más fríos, más lejanos. Este es muy bonito, así que vamos a verlo.